El confinamiento en el país ha salvado muchas vidas, pero a su paso ha dejado hambre y necesidades en miles de familias. El helado casuquero. Ayudas ofrecidas por el gobierno, como la devolución del IVA, en esta época sanitaria ayudan a apaciguar esta crisis. No nos va a servir para ayuda de comida porque tampoco podíamos pagar arriendo ni nada. Devolver este cobro injusto, según el Departamento Nacional de Planeación, es lo más equitativo en esta época. Para Mercar, pues por lo que tengo 4 hijos, pues somos muchos y pues la verdad lo necesitamos. Este programa ha sido histórico para Colombia y ya avanzó en su segundo pago por 75 mil pesos, llegando a los 32 departamentos del país. Así lo indicó el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez. Ese programa que le entrega cada 2 meses un monto, que era el que antes le quitaba ese impuesto a las ventas, ya llegamos a 1 millón de hogares con el primer envío, que era de los meses marzo y abril. Ya vamos en cerca de 700 mil hogares al segundo giro referente a mayo-junio y seguimos andando. Y aunque llegó en medio de la pandemia, esta ayuda económica será permanente. Yo tengo una artrosis hace muchos años y entonces ya no puedo trabajar. Me llegó el mensaje diciendo que nosotros éramos favorecidos por el IVA. Con esos 75 mil pesos compramos mercadito. Y como nos quedó como para ayudas del arriendo. Así como la señora Flor, cerca de 483 mil madres cabezas de familia recibieron la devolución del IVA y este 1 millón de beneficiarios recibirán otros 3 pagos para un total de 5 giros en el 2020.